noches en la ciudad de Atlixco. Es un gusto saludarle y saludarle con mucho gusto, con mucho entusiasmo, hoy que estamos ya en día martes, martes en el que estamos listos para llevarle toda la información. Así es que un saludo a usted, pero también a mi compañera Rosa Isela Esquivel Morales, que también ya está lista con toda la información. Claro que sí, muy buenas noches, bienvenidos a 9 Noticias. Le recuerdo que estamos en contacto con usted a través de las redes sociales, Twitter arroba 9 Noticias, Facebook 9 Noticias Atlixco, pero también estamos en los mensajes de texto. Estamos en los mensajes en texto y estamos atentos a lo que usted nos haga favor de comentarnos, sugerirnos o reportarnos. Usted es la red, sin usted no somos nada. Por eso el número telefónico 244-114-2127 que aparece ahí en la parte de abajo de su pantalla, ese es el número telefónico a través del cual se puede poner en contacto con nosotros. Le recuerdo que este espacio empieza a las 7 de la noche o en la retransmisión a las 9, pero si usted no tiene oportunidad de vernos, la invitación es para que nos siga en nuestro canal de YouTube en la dirección Teleweb Atlixco. Ahí usted nos puede ver, rever y recontraver. Por supuesto que sí, estamos finalizando el mes y por lo tanto le damos las gracias a usted, pero también le agradecemos a los compañeros Israel Tlayoa, May de Jesús, Isaac Nuevo, Yaren Silara, Eleazar Narciso y a todo el equipo que conforma Teleweb, porque sin ellos no es posible que esa transmisión llegue hasta sus hogares. Igualmente a todos los compañeros técnicos, el personal administrativo que hace parte y que forma parte de este gran, de esta gran empresa que es Teleweb. Y bueno, pues también la invitación a usted. Usted no somos el gran equipo de 9 Noticias, usted es el reportero, usted está allí y usted sabe de viva voz lo que pasa en la ciudad, así es que pues estamos al pendiente de lo que usted nos indique. Pero si nos lo permite, vamos con la primera información, Rosa Isela, porque hay que comentar que recientemente fue detenido un sujeto que se dedicaba al robo. Exactamente, ponga atención a la siguiente nota y si reconoce a ese asaltante, denúncielo. Vamos con los detalles. Procuraduría General de Justicia, presunto asaltante que operaba en el municipio de Atlixco. La Procuraduría General de Justicia informa que por conducto del agente del Ministerio Público se integra la averiguación previa 2043-2014-Atlixco en contra de Jorge Benito Tepox, quien presuntamente despojó de sus pertenencias a una transeúnte en Atlixco, Puebla. Consta en la denuncia que el 17 de septiembre del año en curso, la hora agraviada transitaba por la intersección de la avenida Manuel Ávila Camacho y calle 5 Sur del municipio ya referido, cuando fue interceptada por Benito Tepox, quien la despojó de diversos objetos personales. Sin embargo, la víctima solicitó apoyo de elementos de vialidad de Atlixco, mismos que lograron asegurar al presunto asaltante, y una vez que el agente del Ministerio Público tomó conocimiento del hecho, inició las investigaciones correspondientes por el delito de robo a transeúnte. La Procuraduría General de Justicia exhorta a la ciudadanía a que, en caso de reconocer a Jorge Benito Tepox como autor de otros hechos delictivos, acuda a la agencia del Ministerio Público para realizar la denuncia correspondiente. Se informó en 9 Noticias. En contraparte, o mejor dicho, en este tema, en el tema de la procuración de justicia, de la impartición de justicia, Rosa Isela, este día se entregó equipo de cómputo ¿a quién? Al Ministerio Público, y a pesar de que no depende exactamente del ayuntamiento, el edil José Luis Galeas Iberra entregó esos equipos de cómputos. Vamos a ver la nota completa. Tras remarcar que su compromiso con el mejoramiento de la infraestructura para hacer más eficiente la impartición de justicia, el presidente municipal José Luis Galeas Iberra hizo entrega de equipo de cómputo para los ministerios públicos de los 3 turnos que operan en el Distrito Judicial de Atlixco. Pero queremos la justicia para nuestro municipio, queremos la paz, queremos la seguridad, ¿sí?, de toda la ciudadanía. Entonces, en ese sentido, estamos convencidos de que tenemos que hacer un equipo, tenemos que trabajar por finalmente tener la seguridad, tener la gobernabilidad y también ser coadyuvantes en la justicia y en la misma impartición de la misma de los diferentes poderes y niveles de gobierno. El edil dijo que si bien está dentro de sus atribuciones la impartición de justicia, su intención es coadyuvar con el mejoramiento del área que se encarga de impartirla. Al principio de esta administración, de entregarles
esos tres equipos de cómputo y de comodato, uno para cada turno, de tal forma que pues, ustedes puedan hacer su trabajo mejor. Sabemos que siempre están muy cargados de trabajo, que siempre hay mucha exigencia hoy. Fueron un total de 3 equipos de cómputo, lo que el ayuntamiento entregó a titulares de los 3 turnos de los ministerios públicos. Agente del Ministerio Público Hospital Primer Turno, Lino Bello Espinosa, agente del Ministerio Público Hospital Segundo Turno, y María Magdalena Ortega Huerta, agente del Ministerio Público Hospital Tercer Turno. Información de Isaac Nuevo para 9 Noticias. Bueno, pues esa es información importante, aunque bueno, hay que destacar que sí, el equipo es importante, el equipo es para aumentar la eficiencia en cuanto a la capacidad para almacenar, para agilizar los trámites. Sin embargo, también de ello debe venir aparejado el tema de la capacitación, de la implementación de nuevas estrategias que hagan a veces a los ministerios públicos más eficientes. Y es que ahí, Rosa Isela, y hemos sido aquí testigos de que hay numerosos casos de la población en el sentido de que a veces no se atienden con oportunidad, a veces son demasiados los trámites o muy engorrosos, o cuando hay la detención de algún delincuente o hay algún robo, bueno, pues estos quedan en libertad al no reunirse las pruebas necesarias. Pues realmente sí tienen muchas quejas, esperemos que le den el uso correcto a esos equipos y que así agilicen el proceso que le dan a esas denuncias, a la atención de denuncias. Ahora le invito a que vayamos a ver la información internacional, no se vaya. El teniente general William Mayville, director de operaciones del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, confirmó que en los ataques aéreos contra los yihadistas en Siria, Estados Unidos utilizó por primera vez sus cazas de quinta generación F-22. Al menos 8 civiles, 3 niños entre ellos, han resultado muertos en el ataque aéreo lanzado por Estados Unidos y sus aliados contra los yihadistas del Frente al-Nusra en Siria, según Reuters. La creación del Estado Islámico por parte de Estados Unidos ha pasado por 3 etapas: la destrucción de los regímenes seculares y estabilizadores de Irak y Siria y el apoyo a los fundamentalistas sunitas contra Assad, según el historiador Robert Freeman. El ministro de Justicia de España, Alberto Ruiz Gallardón, ha dimitido tras la retirada de su polémica ley del aborto. Vecinos de la ciudad ucraniana de Yasinovataya, en la región de Donetsk, relatan sus padecimientos en la zona del conflicto. Vive Mujer, solo por el canal 9 de Teleweb. Vive Mujer, una ventana abierta para nosotras las mujeres de Atlixco. Todos los martes y jueves a las 11 de la mañana. ¡No te lo pierdas! ¡Te esperamos! ¡Ahí nos vemos! En Teleweb estamos comprometidos en ofrecerte la mejor calidad de cable e internet en Atlixco. Si llegas a presentar fallas en tu servicio de cable o internet, llámanos en horarios de oficina para hacer tu reporte al 446-6064 y al 446-6040 o manda un correo a soporte@teleweb.com.mx. Nuestro personal te visitará para solucionarlo lo más pronto posible. Recuerda, Teleweb sí te conecta. Unitelas de México, recuerdos y manualidades, tiene para ti el mejor surtido en telas, para pantalón, cortinas, fieltros, mantas, crepés, brocados, organzas, bordados y demás telas de temporada. Además, para recuerdos o celebraciones, tenemos figuras de foaming, cerámica, unicel, papel picado, listones y muchos artículos más. Unitelas de México, recuerdos y manualidades. Con el pago de tus servicios, el Sopama sigue sembrando vida por naturaleza. Estos trabajos se están haciendo gracias a la aportación de los usuarios que pagan por la cuota del servicio del agua. Con el apoyo de pobladores de San Pedro Atlixco, seguimos reforestando las laderas del volcán Popocatépetl. Pues el compromiso es que estos árboles, por supuesto, pues lleguen a su edad adulta y contribuyan pues para la recarga de nuestros mantos acuíferos. Ya son más de 43 mil arbolitos. Pues nos benefician muchas cosas.
para generar más mantos acuíferos, para recuperar un poco más de bosque perdido. Qué bueno que el sistema operador de agua potable de Cantileos, municipio de Atlixco, se esmera por llevar trabajos a comunidades como esos, como es la reforestación. Esta cuestión de planeación a largo plazo, sí, con una visión de no llegar a enfrentarnos a un problema de escasez de agua. El agua es vida y con estas acciones seguimos trabajando por un Atlixco con agua hacia el futuro. Soapame. Las noticias como deben de ser. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, qué bueno que nos acompaña, ya iniciando con mucho gusto 9 Noticias. Buenas noches, bienvenidos a 9 Noticias, les recuerdo que estamos en las redes sociales, Twitter arroba 9 Noticias, siempre a tiempo y al momento. Un equipo de profesionales trabajando para llevarte la información que tú necesitas. Que estamos en una zona de baches. Lo que nadie se imaginaría es que a escasos minutos de la ciudad. De lunes a viernes a partir de las 7 de la noche. 9 Noticias. Solo por tu sistema de cable Teleweb. Nosotros a través de las redes sociales que están dispuestas y están libres para ustedes, arroba 9 Noticias para el caso del Twitter, también estamos en Facebook en 9 Noticias. Los mensajes de texto, apunte bien el número, es el 244-114-2127 y le recomendamos que en donde sea toda hora nos vea también a través de nuestro canal de YouTube, Teleweb Atlixco. Y ahora vamos con la siguiente información, ya que el problema de obesidad no perdona y nuestros adolescentes, en especial los atlixquenses, aproximadamente el 50% de los evaluados padece de esta enfermedad. Vamos con los detalles. De los más de 3.000 niños de nivel primaria que han sido evaluados a través del programa de peso y talla, por lo menos un 50% presenta problemas de obesidad y sobrepeso. Desde el inicio de la administración que se inició con esto, ahorita llevamos un total de 3.099 alumnos medidos y pesados. Estamos en el proceso de dar información en cuestión alimentaria por parte del nutriólogo. ¿Qué es lo que revela? Que hay un alto porcentaje en obesidad. De acuerdo al índice de masa corporal, nos hemos dado cuenta que en un promedio un 50 o más por ciento de la población estudiantil tiene problemas de obesidad y sobrepeso. El estudio aplicado a los menores de edad desde el pasado ciclo escolar establece que las principales causas de esta problemática es el sedentarismo y particularmente el consumo de comida chatarra. ¿Esto qué se debe? Pues a la mala alimentación que tenemos en esta zona. Desafortunadamente la comida chatarra que conocemos pues es la que predomina en la alimentación de un menor de edad. Pese a lo que pudiera pensarse, esta comida es consumida en los hogares de los niños, principalmente por el poco tiempo del que disponen los padres de familia para la elaboración de alimentos y la poca promoción del ejercicio. Desafortunadamente nos hemos dado la tarea de investigar este tipo de detalles y desafortunadamente hay un alto índice que nos indica que la alimentación chatarra se consume desde casa. ¿Por qué? Porque actualmente se encuentran las sopas instantáneas, la comida que ya viene precocida únicamente para calentar y administrarla, la comida alta en carbohidratos y grasas,
que desafortunadamente es la más económica, la más rápida y la más fácil de cocinar en su momento. También influye mucho que el hecho de que en la actualidad padre y madre trabajen, entonces la alimentación tiene que ser rápida, la preparación para que cada quien se desplace a sus labores. Con dichos estudios, que se busca aplicar a más estudiantes del municipio de Atlixco, a la vez se pretende plantear soluciones para mejorar la salud de los niños, como son el ejercicio y la capacitación de padres en cuanto a la elaboración de alimentos apropiados para los pequeños. De hecho, nosotros lo que tenemos proyectado es que al final del ciclo escolar podamos dar a los padres ya la información por escrito en una especie de un cuadernillo o en algo plasmado donde nosotros podamos indicar las dietas idóneas, donde se recomienda el lunch, se recomienda el desayuno, comida, cena y las comidas entre una y otra y el tiempo más o menos de donde pueden adquirir sus alimentos. En cuanto a la estatura de los menores, se informó que esta no presenta cambios perceptibles, siendo de 1.75 centímetros la altura promedio de los atlisquenses. De hecho, el proyecto que tenemos de peso y talla, principalmente es enfocarnos en la obesidad y en sobrepeso. Afortunadamente nos hemos dado cuenta que para los parámetros, en un porcentaje aceptable, estamos dentro de los parámetros normales para nuestra condición étnica. ¿Y de la estatura? De la estatura igual no hay ningún problema. O sea, no hemos notado que sea un porcentaje de niños bajos. La estatura promedio es 1.75 para nuestra región, entonces todavía están dentro de los límites. Información de Isaac Nuevo para 9 Noticias. Bueno, esta información es importante sobre todo porque tiene que ver con la alimentación de nuestros hijos y de qué manera la familia les está poniendo atención. Es importante que le ponga atención a esto, tanto como a la Semana Nacional del Adolescente, donde se busca informar acerca de esas enfermedades y también prevenirlas. Vamos con la nota. Al inaugurar en Puebla la Semana Nacional de Salud del Adolescente, la presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, Marta Erika Alonso de Moreno Valle, indicó que es imprescindible la sinergia entre el gobierno estatal y federal para acercar a las y los jóvenes de este tipo jornadas que desde un ámbito preventivo sirve para informar y resolver sus dudas respecto a enfermedades y problemáticas propias de su edad. Acompañada del subsecretario de Salud y coordinador de los servicios de salud del Estado, José Mario Márquez, así como del coordinador en área normativa del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, Adolfo Hernández, resaltó que esta jornada forma parte primordial de la intención integral que se debe brindar a la juventud poblana, de la cual forman parte más de 1.132.000 personas de 10 a 19 años de edad, lo que representa una cuarta parte de la población de la entidad. La presidenta del patronato del CEDIF refirió que las principales causas de muerte a temprana edad están relacionadas con accidentes, suicidios, violencia, complicaciones en el embarazo y enfermedades prevenibles o tratables. Quiero decirles que nosotros estamos muy contentos de estar esta mañana en esta preparatoria Emiliano Zapata, en la que hoy inicia en Puebla la Semana Nacional de Salud. Precisamente debido al incremento en el número de casos de jóvenes con diagnóstico positivo de VIH y SIDA, esta edición de la Semana Nacional de Salud en Adolescentes busca prevenir esta problemática bajo el lema en respuesta al VIH y el SIDA, adolescentes prevenidos con educación. Y yo sé que muchas veces escuchamos hablar de esta enfermedad o de cualquier otra enfermedad que es de transmisión sexual y siempre lo que primero que pensamos es a mí no me va a pasar. Está bien que tengamos ese pensamiento positivo, pero no está bien que no nos cuidemos. Nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Eso es algo a lo que debemos de tener cuidado, porque por una vez sí pasa y puede pasar un embarazo y puede pasar un contagio de una enfermedad de media y puede pasar que nos cambie la vida. Según datos del INEGI 2010, tan solo en nuestro estado viven más de 1.132.000 personas de 10 a 19 cuyas principales causas de muerte a temprana edad están relacionadas con accidentes, suicidios, violencia,
complicaciones en el embarazo y entre enfermedades prevenibles o tratadas. Lo anterior nos marca la pauta del compromiso que tenemos desde el gobierno y, por supuesto, desde todos los ámbitos de la sociedad con este importante sector de la población. Esta semana se estarán llevando a cabo diferentes actividades para prevenir cualquier tipo de situación o riesgos en los que ustedes puedan verse implicados. Este trabajo se va a enriquecer con ponencias con temáticas preventivas como igualdad de género en adolescentes, violencia en el noviazgo, alimentación correcta en la adolescencia, suicidio, vida sin adicciones, cáncer en adolescentes, así como juegos, dinámicas y pláticas simultáneas. Quiero también aprovechar para hacer un llamado a los padres de familia a que se acerquen a sus hijos, que acudan a los módulos y stands de información en los que participa el Instituto Poblano de la Juventud, el Consejo Estatal contra las Adicciones, la Secretaría de Salud, COESPO, el Instituto Poblano de las Mujeres y, por supuesto, el Sistema Estatal DIF, los cuales no tienen ningún costo y estoy convencida que contribuirán a mejorar su calidad de vida. Sepan que no hay mejor forma de forjarlo que llevando una vida sana en la que día a día se fijen metas y busquen hacerlas realidad. Por su parte, el subsecretario de Salud y coordinador de los servicios de salud del Estado resaltó que a través de esta jornada se pretende cambiar estilos de vida, teniendo como base detectar factores de riesgo y reforzar factores protectores, por lo cual estarán participando todos los programas que ofrecen servicio a este sector de la población. Puntualizó que en este tenor se realizarán en todo el Estado 20 ferias de la salud, 10 eventos deportivos, 10 culturales, 10 artísticos, 587 pláticas de prevención de violencia y maltrato, exposición de carteles y dibujos, 543 pláticas de alimentación correcta, 1876 tomas de peso, además de instalar 57 módulos de atención y 587 periódicos murales. Finalmente, exhortaron a los padres de familia que se acerquen con sus hijos a los módulos y stands de información en los que participan el Instituto Poblano de la Juventud, el Consejo Estatal contra las Adicciones, la Secretaría de Salud, COESPO, el Instituto Poblano de las Mujeres, el Sistema Estatal DIF, entre otros, los cuales no tienen ningún costo y contribuirán a mejorar su calidad de vida. Se informó en 9 Noticias. Muy al pendiente de estas actividades, Rosa Isela, porque estas están siendo seguidas por todas las autoridades de salud. El día de ayer dimos a conocer que esta actividad está impulsada en lo que es Axocopan por el Hospital Integral de León, pero también el Hospital Municipal San Juan de Dios realizará algunas actividades y prácticas. El propósito es prevenir dos cosas fundamentales. Uno, y todas derivadas del adolescente y de la sexualidad. Uno, que es los embarazos no deseados, y la otra, el contagio con enfermedades pues de transmisión sexual. Pues qué bueno que se llevan a cabo este tipo de programas, porque sin duda se van a prevenir, como tú bien lo comentas, embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual y mucho más, además de que la educación también viene desde casa. Ahora vamos a ver la información estatal. Los 58 vendedores que se encontraban ubicados en inmediaciones del Parque Ecológico Revolución Mexicana podrán disponer de espacios en mercados municipales y rodantes de la capital poblana a fin de ayudarlos a mantener sus ingresos económicos y oportunidades de trabajo, informó Guillermo Arrechiga Santamaría, secretario de Gobernación Municipal. A consecuencia de la reforma fiscal, la economía mexicana registra una escalada de precios. Se calcula que la canasta básica incrementó de manera global 5.4%. Sin embargo, existen productos como la carne y el azúcar, cuyo aumento de precio ascendió hasta 25 y 30% respectivamente. Durante el primer semestre del año, San Andrés Cholula se ubicó como el municipio con el índice más alto de robos con violencia en entidad poblana y comparte con Amozoc la primera posición en secuestro. Con la salud deteriorada y un proceso judicial estancado, Enedina Rosas Vélez cumple 13 días en el Sanatorio San Juan de Dios y 5 meses de estar encarcelada en el penal municipal de Atlixco. Enedina asegura que aún no se siente bien de salud, sin embargo, la justicia exige a los médicos el alta de la paciente para que regrese a la cárcel donde vivía en un cuarto con 7 reclusas, pero solo había 2 camas.
A pesar de que la colonia Santa Cruz Buenavista está considerada por la Dirección de Protección Civil Municipal como un área de riesgo en temporada de lluvias, dada su cercanía con el río Atoyac, los vecinos viven entre dos realidades: el abandono de las autoridades y la costumbre de hacer frente, a veces cada año, a las inundaciones producto del desbordamiento del afluente. Unos 50 inconformes con los trabajos de remodelación del Parque Ecológico Revolución Mexicana, en su mayoría colonos y funcionarios de la Secretaría General de Gobierno y de la Secretaría de Infraestructura, se reunieron ayer para conocer los pormenores del proyecto. Omar Álvarez Arronte, coordinador metropolitano de la SGG, reconoció la falta de difusión del proyecto y anunció el regreso de los antiguos comerciantes del lugar. Confitería Mi Mamá Coneja te ofrece piedras de chocolates, pistaches, galletas magma, lunetas, cacahuates y más de 20 variedades de gomitas. Ricos y deliciosos detalles que deleitan tu paladar. Mamá Coneja, ¡qué buena idea! Mira, esta es una obra que nos ayudará a cuidar el agua. Será bueno para ti y para tus hijos. ¿Sale? Papá, te estábamos esperando. ¿Ya sabes que el Chapuma cambiará las tuberías? Eso es bueno para cuidar el agua, ¿no? Sí, fue una buena obra. Estamos iniciando el cambio de tuberías, pues llevan más de 40 años en funcionamiento. Esto ha provocado fugas y desperdicio de agua. Porque queremos agua para las futuras generaciones. El agua en Atlixco. Vamos a cuidar. Soapama. Las noticias como deben de ser. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, qué bueno que nos acompaña. Ya iniciando con mucho gusto 9 Noticias. Buenas noches, bienvenidos a 9 Noticias. Les recuerdo que estamos en las redes sociales, Twitter arroba 9 Noticias. Siempre a tiempo y al momento. Un equipo de profesionales trabajando para llevarte la información que tú necesitas. Estamos en una zona de baches. Lo que nadie se imaginaría es que a escasos minutos de la ciudad. De lunes a viernes a partir de las 7 de la noche. 9 Noticias. Solo por tu sistema de cable Teleweb. Estamos de vuelta, gracias por continuar con nosotros. Les recordamos que este día es día de platicarlo con los Norbertos, pero antes recordarle que también estamos en las redes sociales. Estamos en Facebook, en 9 Noticias Atlixco, pero también estamos en nuestra dirección de Twitter en arroba 9 Noticias. Apunta bien el número, es el 244-114-2127 y vaya preparando sus dudas, que el ingeniero Norberto Gil, el licenciado Norberto Gil, se las van a estar resolviendo en breves minutos. Y ahora vamos con las siguiente nota. Vamos con la siguiente nota porque tiene que ver con el municipio de Huacachula. Resulta que recientemente firmaron un convenio de colaboración con la UAP. Esto para la elaboración de un atlas de riesgo. Vamos con los detalles. La elaboración de un atlas de riesgo para proteger a la población de Huacachula de cualquier desastre natural o humano será uno de los principales trabajos que se obtendrán para dicha localidad como resultado de la reciente firma del convenio de colaboración entre la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y el alcalde huacachulense. Asimismo, un vence que se lleven a cabo la fiesta de celebración de Día de Muertos, informó que ya se iniciaron los preparativos y contactos con los familiares de las personas que fallecieron en el transcurso de este año a fin de conocer tanto la cantidad de ofrendas que se colocarán como la ayuda que se les podría canalizar y con ello dar a conocer aún más la tradición de las ofrendas considerada como patrimonio cultural. Sí, el tema que tenemos es precisamente el tema de las ofrendas. Lo que hoy estamos haciendo es que estamos primeramente generando reuniones para ir viendo cómo va a ser en este sentido aquella tradición y aquel ritual que año con año se lleva a cabo de nuestros fieles difuntos en nuestro municipio. Y en ese sentido lo que estamos haciendo es poder organizarnos para precisamente darle, seguir con nuestra tradición, seguir con este ritual, pero darle pues aquello a lo mejor que ha faltado un poco más
de que se le dé precisamente la atención necesaria para no perder estas tradiciones y costumbres que pues son muy vistosas en nuestro municipio. Información de Isaac Nuevo para 9 Noticias. Nuestro volcán tiene actividad. Vamos con el reporte volcánico. En las últimas 24 horas, el sistema de monitoreo de volcán Popocatépetl registró 5 exhalaciones acompañadas por emisiones de vapor de agua y gas. La más importante se registró a las 7:37 del día de hoy. Asimismo, se registró un evento volcanotectónico a las 1:47 horas del día de hoy con magnitud 2.0. Durante la noche, se observó incandescencia sobre el cráter con emisión continua de vapor de agua y gas. Al momento de ese reporte, se observa el volcán con una emisión continua de vapor de agua y gas en dirección oeste. El semáforo de alerta volcánica se encuentra en amarillo fase 2. Rosa Isela, y entró el otoño. Exactamente, y es por eso que vamos a ver el reporte del clima. El gobierno del estado y los ayuntamientos, a través del Comité Estatal de Protección Civil, mantienen el trabajo coordinado con la Comisión Nacional del Agua para atender posibles contingencias por las condiciones climatológicas. Zona de inestabilidad generada por una línea de convergencia en superficie se extenderá desde el norte hasta el centro de México. Mantendrá el potencial de lluvias muy fuertes en Puebla y Chihuahua, fuertes en Durango, México, Distrito Federal, Morelos, Hidalgo y Tlaxcala. Asimismo, para hoy, una zona de inestabilidad generada por un sistema de baja presión se ubica frente a las costas de Guerrero. Tiene un 70% de probabilidad para evolucionar a ciclón tropical en las próximas 48 horas. Su circulación ocasionará lluvias muy fuertes en Oaxaca y en Guerrero. Aquí el pronóstico para 3 días. 23 de septiembre, en el estado de Puebla se mantiene el aporte de humedad del Golfo de México. Esto mantiene posibles lluvias fuertes sobre la Sierra Nororiental, Sierra Negra y Sur, occidente del estado, lluvias ligeras a moderadas sobre el Valle de Puebla y Valle de Tehuacán. No se descarta actividad eléctrica acompañado a las precipitaciones. 24 de septiembre se prevé que se mantenga entrada de humedad. Esto provocaría al estado de Puebla cielo medio nublado, temperatura templada y fría durante la noche, lluvias moderadas a fuerte sobre la Sierra Nororiental y Sierra Negra, asimismo lluvias de ligeras a moderadas en el resto del estado. 25 de septiembre, se espera se disminuya el aporte de humedad sobre el estado de Puebla, por lo que podría presentar posible cielo despejado a medio nublado, temperatura templada fría, lluvias de ligeras a moderadas con algunas puntualmente fuertes sobre algunas partes del oriente del estado de Puebla. El Comité Estatal de Protección Civil y la CONAGUA y el Servicio Meteorológico Nacional exhortan a la sociedad a mantenerse informada sobre las condiciones meteorológicas en la cuenta de Twitter @conagua_dl_puebla, @conagua_clima y en las páginas de internet smn.conagua.gob.mx y www.conagua.gob.mx. Se informó en 9 Noticias. Rosa Isela, y se ha informado que para octubre viene la carrera Mr. Tenis, pero hay más actividades deportivas. Porque se acerca una carrera y esta por parte de la Sedena, y va a haber dos categorías, además de un paseo dominical. Vamos con los detalles. La Sedena invita a la carrera La Gran Fuerza de México en la 25ª Zona Militar. La Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la Comandancia de la 25ª Zona Militar, invita al público a participar en las actividades contempladas para este 28 de septiembre. A partir de las 8 horas comenzará la carrera deportiva La Gran Fuerza de México, con las pruebas de 5 y 10 kilómetros en las ramas varonil y femenil. También se llevará a cabo la carrera Padres e Hijos de 4 a 14 años, con las pruebas de 50, 100, 200 y 500 metros. Para las primeras 700 personas que se inscriban vía telefónica al número 235-7729 y en los módulos de atención que se colocarán en la rampa de acceso al campo militar a partir de las 9 hasta las 16 horas del 27 de septiembre, recibirán un kit de corredor y una playera alusiva al evento. Asimismo, al culminar la carrera deportiva, se llevará a cabo el tradicional paseo dominical por el interior del campo, donde podrá ingresar con bicicletas, patines, mascotas con correas
así como visitar el observatorio, donde podrá contemplar la ciudad. Estos eventos no tienen costo alguno y podrán ingresar a partir de las 7:30 por la rampa de acceso. Para cualquier duda o aclaración, pueden comunicarse al siguiente número telefónico 233-7729. Se informó en 9 Noticias. 244-114-2127 para que se ponga en contacto con nosotros en los mensajes en texto y WhatsApp, Rosa Isela. Estamos en las redes sociales, Twitter @9noticias, Facebook 9noticias Atlixco, recibiendo sus preguntas, comentarios, sugerencias, que con gusto le damos lectura en ese espacio informativo. Y ahora vamos a un pequeño corte. Así es, porque venimos de regreso, o estamos de regreso, con los Norbertos. Solo por el canal 9 de Teleweb. Vive Mujer, una ventana abierta para nosotras las mujeres de Atlixco. Todos los martes y jueves a las 11 de la mañana. No te lo pierdas, te esperamos. Ahí nos vemos. En Teleweb estamos comprometidos en ofrecerte la mejor calidad de cable e internet en Atlixco. Si llegas a presentar fallas en tu servicio de cable o internet, llámanos en horarios de oficina para hacer tu reporte al 446-6064 y al 446-6040. O manda un correo a soporte@teleweb.com.mx. Nuestro personal te visitará para solucionarlo lo más pronto posible. Recuerda, Teleweb sí te conecta. Las noticias como deben de ser. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, qué bueno que nos acompaña, ya iniciando con mucho gusto 9 Noticias. Buenas noches, bienvenidos a 9 Noticias, les recuerdo que estamos en las redes sociales, Twitter @9Noticias, siempre a tiempo y al momento. Un equipo de profesionales trabajando para llevarte la información que tú necesitas. Estamos en una zona de baches. Lo que nadie se imaginaría es que a escasos minutos de la ciudad. De lunes a viernes a partir de las 7 de la noche. 9 Noticias. Solo por tu sistema de cable Teleweb. Regreso al 244-114-2127, es el número donde usted puede estar en contacto con nosotros. Le doy la bienvenida al licenciado Norberto Gil, al ingeniero Norberto Gil. Muy buenas noches. Gracias, muy buenas noches. A tus órdenes. Como siempre, con temas muy interesantes, pero antes tenemos saludos. Yo también tengo un mensaje y usted también tiene. ¿Los da usted primero? Primero las damas. Ah, muchísimas gracias. El mensaje dice, saludos desde Carolina del Norte, terminación 3445. Muchísimas gracias porque, miren,
tenemos gran alcance y este martes, bueno, nos ven porque especialmente vienen ustedes dos. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, como siempre. Y tenemos también saludos por parte de ustedes. Sí, muchas gracias. Hoy caminan por la calle la familia Jacome de la miscelánea Mari ahí en la 5 Poniente y también a la señora Rebeca de la pollería Rebe también de la 5 Poniente, que los ve todos los días y más cuando nosotros venimos aquí a estar con ustedes. Algo que nos complace mucho y algo que agradecemos mucho a ustedes y a esta empresa que nos hace el favor de invitarnos. No, al contrario, porque con nosotros sube nuestro, con ustedes sube nuestro rating, siempre con temas tan interesantes como los de ahorita. Muchas gracias, Rosy. ¿De qué vamos a hablar hoy? El día de hoy, bueno, habíamos quedado pendientes con un tema sobre los inventores mexicanos para cerrar con broche de oro este mes de septiembre. Pues hay 10 inventos mexicanos que son de mayor relevancia. ¿Sí? Y pues empezaremos con el más importante que tiene que ver precisamente con dos temas de los que siempre hablamos, uno de los ovnis y el otro también de lo que es la televisión. La invención de la televisión a color, la adaptación del sistema que inventó el ingeniero Guillermo González Camarena. Esto fue alrededor del año 1939 al 40. Posteriormente, en el año 63, vemos aquí en pantalla, curiosamente, vestimos la imagen, gracias Israel, con los colores todavía patrios de septiembre. Y esta es la última imagen que se tiene en vida de Guillermo González Camarena. A su lado izquierdo está el flaco de oro, Agustín Lara. Sí. Esto fue en Veracruz, porque él falleció a la edad de 48 años. Muy curiosamente, joven. Venía de regreso precisamente de Veracruz, de instalar una antena repetidora en el Cerro de las Lajas, en Veracruz. Y pues desgraciadamente pierde la vida en un accidente automovilístico aquí en Puebla, en el tramo de Chachapa hacia Mosoc, en una altura equidistante de 10 kilómetros hacia la ciudad capital de Puebla y hacia la ciudad de Mosoc. Desgraciadamente después de que él fallece, pues ya no hay continuidad a lo que es su sistema, pero revolucionó para siempre la forma de transmitir la televisión a todo el mundo. Él es el precursor de un sistema que se le llama STSC, que es el sistema de tricromático de tres colores, que se implementaría con algunos campos que él inventó, y posteriormente, mucho después de su fallecimiento, en el año 1979, este mismo sistema se llevaría en la sonda espacial Voyager 1, que nos trajo las primeras imágenes en color de los planetas más lejanos, que era en este caso Júpiter, Saturno, y fue utilizado por la NASA. Él siempre estuvo inspirado precisamente le tocó también ser contemporáneo de la era de los avistamientos de ovnis, y hablaba mucho de revistas. Y así como Tesla, en el programa anterior platicábamos, él también creó un dispositivo que era como un platillo volador. Eso es muy poco, no se sabe muy mucho de del tema. Le cedo la palabra al ingeniero Norberto Gil Salgado para que nos explique un poquito más. Sí, lo que pasa que precisamente Guillermo González Camarena nace en Guadalajara. ¿Sí? Y de Guadalajara a la edad de 2 años se lo traen a la Ciudad de México. Él ya tenía esa curiosidad muy grande sobre los equipos eléctricos y electrónicos que apenas iniciaban. A los 8 años él inventa sus juguetes impulsados por electricidad. Eso lo hizo a los 6 años. A los 8 años inventa su primer radiotransmisor y también inventa un radio para radioaficionados en la banda amplia que siempre se maneja para esa banda, para los radioaficionados. Entonces, es una persona que siempre estuvo desde niño inspirado en la electrónica. Pero lo más sorprendente, así como Tesla tuvo un contacto extraterrestre o avistamiento de platillos voladores, Tesla diseñó una nave espacial donde ya incluía las pantallas planas, y eso hace más de 100 años, cuando la televisión todavía no existía, ¿no? Así imagínense. Y nuestro amigo Guillermo González Camarena, precisamente en su juventud, cuando estaba en la prepa, junto con unos amigos, vio en el cielo un ovni, y de ahí le nació la curiosidad e inventó lo que yo creo que se ha transformado como los drones. Inventó lo que es un electrodisco,
que cuando la Fuerza Aérea Mexicana y el Ejército lo vieron, se lo confiscaron y lo guardaron en los hangares del gobierno. Ya en una ocasión, precisamente, el gobierno, sin autorización del autor, lo saca y lo estrella precisamente en el Pico del Fraile aquí en Puebla. O sea, ¿cómo es Puebla atractivo de este tipo de cosas, no? Tan interesantes. Y Guillermo González Caparena, pues es el inventor de la televisión a color, y de ahí se basaron muchísimas gentes en todo el mundo, inventores, para inventar también sus propios sistemas a color y después hacerlos compatibles con el invento que ya tenía Guillermo González Caparena. Además, la NASA lo consideró y en el 79, como le dijo aquí el licenciado, se hacen las primeras transmisiones desde el espacio utilizando el invento de un inventor mexicano que él fue, Guillermo González Caparena. Y precisamente su autorización de la patente se la dieron un 15 de septiembre. ¿En verdad? Pues sin duda un tema muy interesante. Yo le invito a que le diga a sus hijos que se acerquen a ver este programa, porque en verdad que tenemos mucha información muy interesante. Y es curioso, ¿no?, que haya tenido un avistamiento de ovnis. Claro que sí, y déjenme decirles además que él es el responsable de la nomenclatura y de la legislación del espectro electromagnético para las radiodifusoras. Él fue el que estableció y ayudó en la parte técnica a establecer lo que fue la frecuencia de banda amplia o AM, sí. La banda corta, lo que es FM, y fue de los pioneros en poner a funcionar lo que era la televisión. La primera transmisión a color se hizo en los laboratorios de radio de ellos, de Guillermo González Caparena. Y digamos que si de haber seguido su continuidad de su proyecto, México sería hoy en día la punta de lanza de la transmisión a color con su sistema. Desgraciadamente, al fallecer en el año 1965, un 18 de abril, ya no hubo continuidad para la transmisión de sistema de color. Entonces, en ese momento, sus sucesores, digamos, que copiaron o trataron de implementar sus propios sistemas. Francia, Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, iban siguiéndole los pasos, pero las primeras transmisiones a color se hicieron en México. Los primeros televisores que se vendieron a color se fabricaron en México, y los demás países tardaron 10 años en que llegara la televisión a color a sus lugares de origen y en la transmisión a color 10 años después. Desgraciadamente no hubo continuidad al trabajo del ingeniero Guillermo González Caparena, pero pues es el gran orgullo de México, y tenemos más invenciones. Sí, algo de lo que vale la pena mucho resaltar de Guillermo González Caparena, que quería mucho a los niños, quería mucho a la juventud. Guillermo González Caparena tenía un sueño muy grande, y para eso él creó el Canal 5, que era exclusivamente para entretenimiento de los niños, porque él amaba a la familia, ¿no? Sí. Hoy, desgraciadamente, el Canal 5 perdió ese objetivo y pasan programas para adultos muy vulgares, en su mayoría. Desafortunadamente, el sueño de Guillermo González Caparena se muere al morir él, porque el Canal 5 no sostuvo ese entretenimiento para la familia, para los niños principalmente, que fue una de las ilusiones. Él se esmeró mucho por los niños, los inventos que hacía era para niños en su mayoría, ¿no? Pero era un científico que lo mismo inventaba una canción, lo mismo inventaba un objeto, lo mismo hacía tantas cosas. Él se distinguió por ser un científico mexicano. Él era ingeniero mecánico e ingeniero en electrónica, tenía dos ingenierías, y él precisamente se dedicó permanentemente a las mejoras de sus propios inventos. Al morir él aquí en Puebla, precisamente en Amozoc, se mueren muchos de los sueños que él tenía. Pero pues en 1942, un 15 de septiembre, que le entregaron su patente de la televisión a colores, sí. Para nosotros los mexicanos es de mucho orgullo, y muy poca gente considera a este inventor mexicano. Hay muchísimos inventores. En México hay alrededor de 11,000 inventos. Nada más que esto, que los que vamos a manejar hoy son los 10 más importantes inventos de mexicanos. Pues nos acaba de dar datos que sin duda no sabíamos de su biografía. Y bueno, ¿con qué personaje seguimos?
Bueno, vamos a seguir con otros inventos más junto con sus inventores. Antes de concluir con Guillermo González Camarena, otra contribución que tuvo el ingeniero Guillermo González Camarena junto con la Secretaría de Educación Pública fue la creación de las telesecundarias, lo que ahora es la telesecundaria, se le podría considerar el padre de la telesecundaria. La idea del ingeniero Guillermo González Camarena era acercar la educación y si su invento podía contribuir a llevar la educación a los lugares más recónditos y a los lugares donde no hubiera el recurso para estudiar, ese era el principal objetivo y desde entonces existe el sistema de educación a distancia o telesecundaria. Ese es el otro dato que queríamos dar. El siguiente dato que vamos a dar es la píldora anticonceptiva, que fue inventada en el año de 1951 por Luis Ernesto Miramontes. Lo tenemos ahorita en pantalla, a partir de este proceso que se administra vía oral, de ahí derivan todas las píldoras anticonceptivas que se ocupan hoy en día, a partir de lo que es un compuesto que es progesterona, y son las bases para el eventual desarrollo de esta, se le llama progestina activa, que se sintetiza, y bueno, obviamente fue trabajo en conjunto con Carl de Jarassi y George Rosenkranz, y que actualmente pues en cualquier farmacia del mundo se está comercializando. Otra inventiva, otra parte del ingenio mexicano que está presente hasta nuestros días. Y sin duda pues esta pastilla yo creo que se ha sacado de apuros a muchas personas, no, muchas parejas, entonces también es un buen invento. Ingeniero, ¿tiene algo que decir respecto a él? Bueno, con respecto a él, sobre todo, y agregarle que aquí no aparece porque quizá esta información se hizo posteriormente. También el que descubrió o inventó la cura contra la cisticercosis, uh-huh, es mexicano y también es del Politécnico. Entonces, aquí no aparece en esta bibliografía. Cuando hablemos de otros inventos, sobre todo los avances de medicina, claro, tendremos oportunidad de hablar de él, porque realmente la gente se moría en esos tiempos. Y hoy, gracias a un científico mexicano que es médico veterinario, descubrió la cura contra la cisticercosis. O sea, él inventó esa cura. Y bueno, eso no va a ser agregarle otro invento que no va a aparecer en estos 10 inventos sobresalientes. Y continuamos con la tinta indeleble, ¿no? Que también ya es básica ahora. Claro que sí. En el año 1994, en aquellas elecciones del año 94, pues se le encargó precisamente a los científicos mexicanos, en este caso se ocupó una tinta que perdura 24 horas, una vez aplicada. Fue Filiberto Vázquez Dávila, de la Escuela de Ciencias Biológicas, precisamente del Instituto Politécnico Nacional, quien usó por primera vez este líquido que hasta hoy en día lo seguimos ocupando y que es la muestra de cuando los ciudadanos ejercen su voto, sí, y la manera comprobable. Dura 24 horas después de su aplicación, y a partir de esa fecha en particular hasta nuestros días se sigue utilizando este modelo. Pues se ha ocupado también ya en otros lugares, en otros países se ha copiado parte de lo que es este líquido, esta sustancia, para el uso de, en este caso, llevar un registro, un control del electorado en los procesos, digamos, de elección popular en algunos lugares, no solo en México. Pues una tinta muy básica, y también del Politécnico Nacional, ingeniero. Pues sí, como es Politécnico, o sea, son muchas técnicas que ahí se utilizan. Normalmente siempre son gentes más dedicadas a la parte científica. Y bueno, continuamos con la pintura antigrafiti, algo que todos quisiéramos tener en nuestras casas, ¿no? Así es, este se desarrolló, es un invento más moderno, recibe, como marca la puedes encontrar en el mercado, vamos a hacer aquí un pequeño gol, no voy a decir la marca, pero obviamente la van a ver en pantalla, se conoce como Deletum 3000. Esta pintura lo que hace es que cuando se aplica o llega a aparecer este grafiti, si está aplicada dentro de lo que es la pared, la pintura que se aplique, el aerosol o cualquiera, puede, por así decirlo, resbalar o no quedar adherida a lo que es la pared. Fue un invento pues hecho por el Centro de Física Aplicada de Tecnología Avanzada de la UNAM,
y pues hasta hoy en día pues es otra contribución y se empezó a utilizar a principios del año 2002 y es utiliza inclusive lo que es la la nanotecnología, que nosotros decimos que es más macro que micro. Sí. Sí, bueno, hablando de estas tecnologías, se usa mucho son conceptos científicos, sobre todo en la medicina, hablar de la nanotecnología, son partículas mucho más pequeñas que un microbio, ¿no? Sí. Hablando en esos términos en español, así es, y pues estamos plagados de inventores en México, ¿eh? O sea que ahorita vamos a continuar ahora con la máquina tortilladora que se ha llevado a África. África en Europa es el principal surtidor de tortilla mexicana en Europa y lo siguen los chinos, y es una máquina inventada aquí en México. Una máquina maravilla, ¿no? Porque también representó disminuir los esfuerzos en las mujeres mexicanas. Entonces, qué bueno que se inventó. Sí, y digamos que hubo una primera invención y después hubo un rediseño, una reingeniería. La primera se inventó en el año 1904, es decir, antes de la Revolución Mexicana, por Everardo Rodríguez Arce y Luis Romero. Esta constaba de una cabeza con rodillos laminados y una cadena transportadora que llegaba hacia un comal, y en ese entonces producía 16,000 tortillas por día. Y ya para el año 1947, Fausto Celorio ya la hace automática. Sí, es una máquina alimentada por gas. Sí. Y que dependiendo de la velocidad de avance de la banda transportadora de la tortilla, es como salen o más cocidas o menos cocidas, ¿no? Y ese tipo de tortilladoras son las que hasta el día de hoy prevalece en la industria tortillera, y hay horizontales y hay verticales. Y ahora veo que también hasta sacan de tamaños, ¿no? Tamaño chalupa, tamaño normal, ¿no? Es un invento fabuloso. Sí, porque toman en consideración el primer diseño del rodillo, sí, que precisamente lleva los troqueles de los tamaños de la tortilla. Aquí Puebla es la inventora, y conocemos todavía gente que pertenece a esta familia que inventó la chalupa en Puebla, ¿no? Y qué rica la chalupa, ¿no? Y qué riquísima la chalupa, sí. Es una tortilla ligeramente frita, bañada y salsa, y ya se le han agregado como al chile en nogada se han adicionado otros componentes, ¿no? Claro. Pero aquí en Puebla se inventó la chalupa, entonces los fabricantes de tortilladoras tienen que hacer el tamaño chalupero, porque aparte está un tamaño para los taqueros, porque ya son tacos muy pequeñitos. Bueno, sí, bueno, todavía hay personas quien prefiere la tortilla hecha a mano, ¿no? Que también es muy rica. Ah, sí, pero sí. Pero bueno, ese invento fue muy bueno. Y sin embargo, a las tortilleras que hacen tortilla a mano también les piden los tamaños. Sí, también es cierto. También hay tortillita chalupera, más es más gordita y muy rica, ¿no? Sobre todo porque se interviene la mano del hombre o de la mujer, sobre todo. Hoy vemos que los hombres cooperan mucho en estos negocios de la tortilla a mano con las esposas, y, claro, y toda la familia se integra, porque al final de cuentas pues es una fuente de ingresos, ¿no? Pues todos ahí le están meneando ahí, como interviene la mano, es muy rica. Es muy rica. ¿Qué es el sistema Tridilosa, licenciado? Correcto, el sistema Tridilosa se aplica, fue una manera muy ingeniosa para combinar concreto y acero y formar lo que sería una especie de estructura tridimensional. Esto resolvió un problema de construcción y fue precisamente implementado por Heberto Castillo, y curiosamente es político, ¿no? También. Bueno, ya murió. Es Heberto Castillo, es un personaje histórico, tanto como inventor y como político en México, sí, que dio sus inicios allá con el Partido Socialista Unificado de México. Bueno, pues él también ya se fue en el 97, y creó precisamente en el 66, en 1966, este tipo de construcción, sobre todo para quitarle peso a las construcciones, que no pesaran tanto. Por ejemplo, hoy en día, en vez de usar los tinacos de agua en las azoteas, que cada litro pesa un kilo, y si tenemos un tanque de 1,000 litros, equivale a que la casa está cargando una tonelada, y por eso cuando hay temblores, hay que cuidarse de que no se vaya a caer el tanque de agua, es una tonelada que nos aplastaría, ¿no? Entonces ellos, evitando precisamente que no pesaran tanto las casas, las azoteas y todo eso, inventa este sistema de construcción que hasta la fecha se utiliza. Y ahorita vamos a ver otro invento similar que causa mucho la admiración. ¿Este invento es el que se ocupa en el Palacio de los Deportes actualmente?
Sí, se le llama entrepiso tridimensional. Es un sistema mixto de acero y concreto, como lo hemos dicho. Reduce la cantidad de material empleado sin perjudicar la firmeza de, la, de las construcciones. La imagen que tenemos, por ejemplo, ahorita en pantalla, pues es una forma curva que está ensamblada tanto con acero como con concreto para darle firmeza, pero es ligera. Esa es la, la gran ventaja de este sistema. Se le llama tridilosa porque está pensado en precisamente en formas tridimensionales como la que vemos ahí en su pantalla en estos momentos. Y ahora vamos con el fierro esponja. Sí, el fierro esponja es un invento de ILSA, una empresa de Monterrey que está instalada en San Miguel Xostla, que quiere decir hojalata y lámina, que la desarrolló originalmente, ILSA la desarrolló en 1957, y esto hace que el fierro tenga la misma dureza, la misma consistencia, la misma resistencia, pero ya es ligero. Yo recuerdo muy bien cuando, porque yo soy ingeniero industrial y me ha tocado trabajar en varias empresas y la teníamos de vecina, que vinieron los japoneses con la intención de robar la tecnología y muy pues se puede utilizar la palabra mañosamente, pero era proteger sobre todo el patrimonio y el invento. ILSA puso ductos pintados bajo las normas internacionales como si llevara producto que se inyectaban en algún tipo de proceso, pero eran simuladas. Entonces los japoneses nunca pudieron robar esta tecnología y pues es un es algo muy ingenioso de los mexicanos. Claro. Protegieron fuertemente este invento porque querían volárselo a otro una país. Una estrategia muy buena, ¿no? Buenísimo. Y el nombre es curioso, ¿no? El fierro esponja. Sí, porque es esponjoso y no es pesado y tiene la misma dureza que un acero compacto. ¿Eso para qué se ocupa? Se utiliza mucho para las construcciones de edificios. Precisamente para las traves, para los pisos, entre piso y piso, para que sean ligeros y no pese mucho. Uh-huh. Muy bien. Así es. Licenciado, Hélice Anáhuac. La Hélice Anáhuac se inventó en el año de 1916 por el ingeniero y aviador Juan Guillermo de Villazana. Esta hélice era hecha de madera y favorecía en su momento a, bueno, en este caso, los motores de las aeronaves de aquel entonces. Tuvo tanto éxito que fue exportada a varios países. La imagen que tenemos en pantalla, pues obviamente blanco y negro, grandes talleres donde se pulía esta madera para fabricar esta hélice, y fue muy popular en aquellas fechas. Estamos hablando de la década de 1910-1916, y obtuvo pues gran éxito, otro invento mexicano, orgullosamente. Obviamente ya las hélices hoy en día en la industria de la aeronáutica pues ya son materiales, aleaciones de aluminio, acero o algún otro material que facilite obviamente la transportación y también en este caso corte la resistencia del aire e impulse a las aeronaves de hoy en día. Pero en su momento esto fue un invento revolucionario que le daba mayor revolucionaje al motor, lo revolucionaba un poquito más. Sí, porque no pesaba si era de concreto, de fierro, ¿no? Entonces la madera era muy ligera, entonces el motor no se cansaba, entonces permitía que tuvieran un mejor avance y era de mucha potencia esta hélice, pero pues se ha ido dejando de utilizar precisamente por la modernidad. Y ahora vamos con el concreto translúcido. Así es, este es un invento también moderno, ya es de la década, bueno, en el caso es del año 2005, inventado por dos ingenieros de la Universidad Autónoma Metropolitana, Joel Sosa y Sergio Galván. Este material tiene las propiedades del concreto como tal, translúcido porque es casi transparente, lo vemos ahorita en pantalla a su mano derecha. Precisamente lo estamos viendo, puede permitir el paso de la luz, también puede ser conductor inclusive de electricidad. Es un invento realmente maravilloso. Yo también cuando estuvimos haciendo la investigación para traer los temas, es sorprendente, e inclusive tiene un poquito de más durabilidad que el concreto común, posee mayor resistencia que el concreto convencional y conduce también electricidad y permite el paso de luz. Es una maravilla para el mundo arquitectónico, para la configuración o la conformación de edificios, los hace ver bastante modernos y tiene durabilidad, que es lo que junta esas dos funciones, luminosidad
y en este caso la parte de la resistencia para un edificio, que es lo que se busca hoy en día en las grandes construcciones, en las modernas construcciones que se están haciendo día con día, y orgullosamente mexicano. Y son inventos maravillosos, ¿no? ¿Quién iba a pensar en un concreto translúcido, casi transparente, es como estamos viendo en la imagen? Sí, permite áreas luminosas en edificios o en lugares cerrados, ¿no? Entonces hay luminosidad y eso es algo maravilloso. La verdad es que sí. Ahora continuamos con el flotador. Este invento pues pareciera muy sencillo, ¿no? Porque, digamos, le llamamos obturador automático flotante, pero mayor conocido popularmente por flotador, está presente tanto en la parte de las cisternas, está presente en los tinacos, lo vemos ahí en un váter. Y bueno, este permite, más que nada, ambos inventos, el anterior y este, pues son pensados en la parte ecológica. También los mexicanos pensamos en la ecología. El sistema de flotador lo que hace es que no permite que se desperdicie más agua, es decir, llega a un nivel, a un tope, en el cual no se avisa, se cierra la válvula y ya no habría desperdicio de agua. Orgullosamente mexicano este invento, y pues es antiguo también, es inventado en 1790. Y aquí lo curioso, el que lo inventa no es un ingeniero, es un teólogo, historiador y periodista, José Antonio de Alzate, y pues a él se le ocurre esta fabulosa invención que hasta nuestros días está presente en todos los hogares de todo el mundo, y orgullosamente mexicano. Y de lo más interesante que se involucra un comunicador también, ¿no? Sí. Hasta los periodistas son inventores. Bueno, entonces, inventos muy, pero muy fabulosos, muy interesantes y con datos que a lo mejor no conocíamos todos, ¿no? Que no son tan comunes, a menos de que uno ya se adentre en investigaciones. Y estamos hablando muy superficialmente de las biografías y de los inventos. Así es, ¿no? Hablamos de la biografía de cada uno de ellos, casi una semana completa de televisión. Y es que, bueno, una cosa es decirlo y platicarlo aquí, ¿no? Pero todo lo que implicó el proceso para poder lograr estos inventos. Es observación principalmente, que es el principio científico, la observación. Y en este caso, el flotador existe en todos los lugares de todo el mundo y los mexicanos han impactado al mundo por los inventos. Estamos hablando de 10 inventos nada más, pero hay en México patentados más de 11,000 inventos. Entonces, imagínense lo que hemos hecho los mexicanos. Yo, como he trabajado mucho en el área industrial, siempre escuché los comentarios, por ejemplo, de los alemanes. Chíndice, llevamos este equipo a México. Hay que cuidarse con los mexicanos, porque los mexicanos cuando se descompone, y si no hay refacciones originales, ellos no sé cómo lo hacen, pero lo echan a andar. Sí. Los mexicanos somos muy ingeniosos, sobre todo en la industria, sobre todo en la construcción, en la comunicación, en todos los aspectos. Los mexicanos sobresalimos en cualquier punto y en cualquier lugar que nos paremos. Siempre el mexicano sobresale por su gran ingenio. Y no solamente dicharachero, como dicen, ay, el mexicano muy ingenioso, no, para los inventos también. Cuestiones que revolucionan y le dan confort al ser humano con estos inventos. Para las personas que quieran saber más acerca de estos inventos, de los 11,000 y más que usted dice, ¿dónde pueden buscar, dónde pueden investigar? Está una enciclopedia electrónica que se llama Wikipedia, ahí hay muchísima información, y aparte mucha gente que saca la información. Nosotros siempre decimos, del internet no lo crean, no crean todo, fórmense un criterio, porque a veces nos mal informamos y nos mal formamos. Entonces, tengamos un criterio amplio, y hay que investigar la biografía de cada uno de estos personajes, porque son históricos, y de esta manera vamos a tener un criterio más amplio y no nos van a engañar nadie más, ¿verdad? Entonces, pues nosotros muy complacidos de estar con ustedes. Muchas gracias. Agradecemos al público que nos sigue, y esta información la pueden obtener a través de del internet, así que no hay nada oculto. Licenciado, ¿dónde los podemos encontrar? Claro que sí, como siempre, el celular que siempre damos, 244-44-798-81, disponible las 24 horas, todas sus dudas, sus preguntas, sugerencias de temas. Como siempre, platicamos del tema OVNI y de vez en cuando tocamos temas de interés general como el día de hoy, a sus órdenes, como siempre, fue sugerencia también aquí de Teleweb, y nos da gusto cerrar el mes de septiembre con este tipo de temas. También nos pueden seguir a través de redes sociales como Infollega, con I Latina, y también como Punto Marconi.
Ahí están, inclusive ya están posteadas las imágenes que acabaron de ver hoy en pantalla, y pues pueden compartirlas con sus familiares para que digan, lo vimos a través de Televen. Ingeniero, ¿algo más que comentar? Pues, más que nada agradecerles a ustedes esta gran oportunidad que nos dan con su público para que también se informe de este tipo de inventos. Y recuerden, nuestro tema principal son ovnis, pues Guillermo González Camarena, si inventó el electrodisco es porque tuvo un avistamiento, sí. Y su objetivo principal era transportar por el aire cosas, pero impulsados eléctricamente, lo mismo que Tesla. Nikola Tesla. Entonces, hay mucha afinidad ahí. No perdimos el tema OVNI hoy. No lo perdimos, y bueno, yo creo que no es coincidencia, ¿no?, hablar también de estos temas. Muchísimas gracias una vez más. Esperamos con ansias el próximo martes para que traigan más información respecto al tema OVNI o temas de interés general. Gracias. Muchas gracias. Con esta información hemos llegado al final del espacio de noticias. Como siempre, usted se enteró primero en 9 Noticias. Que tenga una excelente noche. Pásela muy bien.